Seguimos en el rock show. Y ahora, bueno, una noticia. ¿Conocen la banda Steel Panther? Es una banda del sur de Estados Unidos que tiene letras picantes. O sea, tienen letras de doble sentido y de no tan doble sentido. Bueno, ¿qué pasó en Sudáfrica? Además de eso, Steel Panther, si lo has escuchado, tiene un sonido como que pareciera como que salió de los 80s. No, suena como Motley Crue, como Warren, como toda esta banda, pero moderno, y solo que las letras, como decís vos, son un poquito más picantes que esa banda que acabo de mencionar. Accidentalmente, dice la radio, una radio de Sudáfrica, que es una radio que suena música easy listening de los 70s y 80s, así clasicones, sonó un domingo a las 2 de la tarde una canción de Steel Panther que se llama Glory Hole, que tiene letras muy obscenas y cosas así. Y los más pidieron disculpas a través de sus redes sociales por haber puesto una canción de Steel Panthers con esa al final. Y se habían equivocado de que esto, que lo otro. Entonces Steel Panther le respondió, o sea, ustedes dicen disculpas. Nosotros decimos a la orden y comenzaron los fanáticos de Steel Panther a responder. Claro. Entonces, a final de cuentas, yo creo que le hizo publicidad más bien a Steel Panther. Pues sí, le hizo. Además, qué sé yo, como está el reggaetón y todo. Sí, se pusieron un plan. Cierto que el tema Glory Hole es bien pesado. Es el Glory Hole, es un, en baños públicos, un hoyo que hacen en la pared. Y entonces por ahí introducen el miembro masculino y del otro lado llega cualquiera a utilizar. O sea, es bastante porno la rola. Sí. No sé qué estaban pensando. Ahora, tampoco es para rasgarse las vestiduras. Ay, pusimos esa rola. No, incluso la radio dijo que alguien hackeó la radio, que se metieron ya. Para mí, como Steel Panther suena como una canción de los 80s, se equivocaron simplemente. Sí, o sea, no sabían. No, o sea, no le pusieron mente. Pensaron que era otra cosa. Sí, pensaron que era Molly Creek, una cosa así. Pero bueno, aquí vamos a poner lo más reciente de Steel Panther, porque aquí sí no lo censuramos a Steel Panther. Esto es el tema Never Too Late, que es lo más reciente. Y con eso nos despedimos hoy en el Rock Show. Yo soy Linux. Chau, chau. Ah, nos vemos, loco. Pasó volando esto. Eso fue todo, amigo. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Bye, bye.